Es para nosotros fundamental que más allá de nuestras fronteras se conozca y se sepa de la presencia negra en México, en la Costa Chica y sobre todo de sus grandes aportes. Por un tiempo largo me interesaba mucho a la gente afro-latina de muchos lugares, por ejemplo, Panamá, República Dominicana, Cuba, Argentina, pero los de México son diferentes, son únicas y estoy muy emocionado de estar aquí. Dentro de las actividades que realizamos, bueno, fueron pláticas acerca del reconocimiento, pláticas generales acerca de la cultura. Presentamos muestras culturales como lo que es la danza de los diablos, lo que son los sones de Artesa. Acudimos con la señora Gloria Silva, una curandera tradicional, y hizo una muestra de cómo se hace una limpia, de cómo se curan las enfermedades aquí en nuestro pueblo, un pueblo negro. My experience in Pinotepa Nacional has been really great. It's really great to see a group of people who are so proud of their ancestry and who so passionately want to share it with everyone. I think that's really great. I really love how they shared their dances with us, and we're so grateful to have us here and so excited to show us around their community. And I think about how I would be if someone wanted to come see my community, and I don't know if that'd be as gracious, but I think it's very cool how willing they are to share everything with us and how much they appreciate their history and want to share it with us. Queremos hacer la invitación para que quien tenga la oportunidad de ver este material sienta el deseo de poder escudriñar más acerca de los grandes aportes de esta cultura negra. Thank you.